1:32 minutos, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave, transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave y nuestro canal de Twitch Radio La Clave. Y si hablamos de competir, entrenar, hacer ejercicio permanentemente, tienes que tomar ciertos resguardos y cuidados. Y este suplemento te va a servir bastante para tus articulaciones, para la regeneración y también con el apoyo de ciertas vitaminas. Estoy hablando de Yalovis Aqua. Tú ya lo conoces y sabes muy bien que es un colágeno hidrolizado, líquido, de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalovis Aqua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos, que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalovis Aqua, otro producto de Arama Natural Products, Rodrigo. Vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolizado te ayuda a la regeneración, recuperación y reactivación muscular. Tus articulaciones y tu masa muscular te lo va a agradecer, Cristian. Tú ahora que volviste al deporte. Sí, señor. Porque Tito Regá te dio tu plan de trabajo. Sí, no. Me llamó Yalovis Aqua. Yalovis Aqua te tiene absolutamente de buena forma. Micasino.com te ofrece todos los días una aventura única. Jugar y ganar en la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, con tres opciones: la entretención, todos los deportes y todo el fútbol. Es tan simple que tú ingresas en micasino.com, vas a la pestaña que dice registrarte, pinchas, creas tu cuenta, ingresas tus datos y además el código clave. ¿Por qué? Porque si ingresas el código clave al momento de hacer tu primer depósito, micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150.000 pesos. Y ahí arranca tu aventura en micasino.com, Rodrigo. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Simple, porque tu plata siempre está disponible para jugar o para retirarla. Nos recomienda para hoy la Premier League y la Liga Española. Lindo. A ver, la Premier League ahora a las 15 horas. Sí, pues. Uf. Tottenham recibe al Manchester City. Ay, ay, ay. Ay. Se juega el título del City. El City que tiene 85 puntos y el Arsenal que tiene 86. ¿Ya? Así es. Si el City gana, queda arriba y con la primera opción de ser campeón el fin de semana. El factor del favorito, ¿ya?, es el City 1.44. Correcto. El Tottenham, el factor es 6. Y el empate es 5. Bien, y micasino.com dice que gana el Tottenham. Gana el Tottenham, Cristian. Osasuna enfrenta al Mallorca. Gana el Osasuna. Real Madrid enfrenta al Alavés. Real Madrid anota mínimo 4 goles. Y el Girona enfrenta al Villarreal. El Girona que está clasificado a Champions. Sí, pues terminó como escolta. El Barcelona lo pasó. El Barcelona lo terminó pasando. Pero meritorio. Muy meritorio. Gana el Villarreal. 10 luquitas a esos 4 partidos y lo transformamos en 3.166.000 pesos. Ahí está entonces esta interesante apuesta que te planteamos de micasino.com. Así que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en micasino.com. Después te voy a contar las novedades en Colo-Colo. Tiene un jugador disponible, recuperó a 2, ya está en el Lima, juegan mañana y con la opción de poder ilusionarse con el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Hoy, Rodrigo Flaco, van a jugar a las 6 de la tarde en Córdoba, Talleres recibiendo a Cobresal, que va sin ninguna obligación, sin ninguna presión. Quizás, evidentemente, uno quiere dejar una buena imagen, no vas a ir a hacer un papelón, pero las opciones de Cobresal de poder seguir compitiendo, ya sea pensando en la Libertadores o en la Sudamericana, son nulas. Así es que veremos lo que hace Talleres en este caso, que es el equipo que lidera este grupo, que es el B, con 10 puntos, Sao Paulo tiene 9, Barcelona de Ecuador tiene 2 y Cobresal solamente una unidad. Este Talleres, que es un muy buen equipo, Flaco. El único punto de Cobresal es empate con Barcelona. Con Barcelona en Calama. Es el único punto que tiene, que fue justamente aquel empate en el equipo que hoy dirige técnicamente Ariel Holland. No es fácil la expedición ante Talleres.
es un muy buen equipo, ya le ganó acá en Calama, así es que no sé qué se puede esperar de lo que haga el equipo del profesor Gustavo Huerta. Tratar de salir con la frente en alto, ojalá lograr un buen resultado, un empate, ganar, se sacó toda la presión, está enfocado solamente en torneo nacional, lleva cinco partidos seguidos que no pierden en la liga chilena, no fue una buena copa, tiene un punto y si puede sumar un puntito más, podría irse un poquito más tranquilo. El gran partido ideal, el de Palestino. El de Palestino, que se va a jugar a las 10 de la noche ante Millonarios de Colombia. Palestino que ya está hace algunos días allá. Veíamos ayer en redes sociales un lindo recibimiento que recibió el cuadro árabe entre hinchas, yo me imagino, ciudadanos cercanos a la colonia árabe o palestina. Fueron al aeropuerto, lo recibieron con banderas, con vítores. Y independientemente de aquello, en lo futbolístico y en lo deportivo, tiene una gran oportunidad el equipo de Vitamina Sánchez de abrochar, ¿por qué no?, un muy buen resultado. Yo creo que este grupo está medio definido con quién va a ganarlo. Yo creo que el Bolívar... Es difícil que lo pierda el primer lugar. Es difícil que lo pierda. Y Bolívar no es de estos equipos que te saca resultados solamente en La Paz. Vino acá y le ganó a Palestino. Y es un equipo copero este boliviano. Así es que quien cree mirarlo por sobre el hombro, cuidado, no es así. Y segundo está Palestino con 6 unidades. Es decir, si hoy día llegase a conseguir una victoria, aseguraría prácticamente su paso a la siguiente ronda. Tercero Flamengo con 4, que justamente va a enfrentarse con el Bolívar de La Paz. Y Millonarios es colista. Pensar en una formación de Palestino hoy día es un enigma. Vos. No sabéis si va a cambiar a los laterales, si va a jugar Chamorro o Cornejo, si es Linares desde adentro. Yo creo que es Dávila. Misael Dávila. Yo creo que a los que nos va a mover, me imagino yo que uno de ellos es Brian Carrasco, pero el resto... Si es una virtud la que tiene este equipo, es la variedad de nombres que tiene como para armar una oncena a nivel internacional o local. Hay tres jugadores que nunca salen del equipo: Rigamonti, Suárez y Carrasco. Y Carrasco. Carrasco alternado. Carrasco alternado. Suárez no ha salido nunca. Rigamonti menos. Y yo creo que entre Dávila, Sosa, que aún no se recupera, tienen a Junior Maravel. Tienen a Chamorro, tienen a Linares, tienen al Chucky Martínez, tienen a Brian Béjar. Yo creo que tienen un equipo sin grandes estrellas. Pero tiene un equipo. Yo creo que tiene un equipo. Para mí el concepto es el equipo. Para mí es el mejor equipo del torneo, incluso un poquito más que la U. Sí, es más a mí me gusta más, más Palestino. Yo comparto contigo. Yo disfruto ver jugar a Palestino. Nunca te tira un centro a como por si pasa. Siempre está ordenadito, siempre están cerca todo. Los jugadores entienden bien el defender y el atacar. Creo que es un equipo que tiene la mano del Vitamina. Creo que hay muy buena expectativa hoy día porque ya le ganó a Millonarios en Coquimbo. Y Palestino ha ganado 2 partidos de visita. Ganó 2 partidos en las llaves a 2 paraguayos, que son bravos, sí. Independiente que sean equipos chicos. Lo que pasa y yo creo que puede ganar hoy día Palestino. Lo que pasa es que Palestino, en la derrota con Bolívar fue muy dura. Y eso lo manchó. Fue muy dura. Claro, y eso enredó todo un poquitito, pero Bolívar apuntó en el grupo. Sí, pues, tiene 10 puntos. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos... mal acostumbrado. Nosotros creemos que muy mal a los ecuatorianos, a los bolivianos y a los venezolanos vamos a ser 5 siempre. Y a los peruanos también. Y que los paraguayos son malos. Sí. Y no es así. Y lo otro es que yo creo que este equipo palestino es superior a Millonario. Sí. Es superior. Hoy día se conoció hace poco que murió Fabián Cancelarich, arquero argentino, histórico de Ferro. De Millonario. Sí. Jugó en Millonario, entonces hoy día debía saber minuto de silencio. Sí. Yo me imagino que juega en el Campín. Y este es un partido demasiado importante para Palestino. Si Palestino es ordenado y sigue manteniendo la tónica de la Liga y de la Copa Libertadores, Palestino hoy día le puede ganar a Millonario y puede asegurar 9 puntos. Flamengo quedaría muy abajo. Flamengo juega mañana con Bolívar en Maracaná. En Maracaná. Pero, insisto, y no hay que nublarse, Bolívar es un equipo súper competitivo. No es que de chiripazo hoy día esté puntero. Recuerda que la Copa Libertadores del año pasado llegó a cuartos de final y quedó eliminado ahí, no me acuerdo con qué equipo brasileño, pero quedó ahí eliminado para haberse metido en semifinal. Entonces, es una gran oportunidad la de Palestino el día de hoy. Yo creo que es un equipo que juega con confianza, que no tiene temor en atacar, que se sabe defender muy bien, que cada uno tiene clarita sus roles en el equipo, ser un equipo corto, darle amplitud, y no es un equipo sucio que haga tiempo. Da gusto ver a este equipo de Palestino y que esperemos no nos defraude hoy por la noche ante el equipo Cristian, de Millonario. No hay idea de defraudar. Oye,
Volviendo un poquito a la arena local, que me parece que una noticia ayer que fue llamativa, que fue la salida de Rodrigo Robles. Rodrigo Robles me sorprendió. Gerente de las selecciones, Rodrigo. El jefe de selecciones, y fue despedido a él. Él no se lo esperaba. ¿No se lo esperaba? No, para nada. Para él fue una sorpresa. Hay algún... con nosotros acá hace un año, ¿te acordás? Sí, estuvo acá en el programa. Hay alguna información que dicen que fue por el caso Cabral. A mí me cuesta creer que sea por el caso Cabral. Si el caso Cabral... ¿Qué tendría que ver él? No, que lo podría haber... O sea, la ley de Estados Unidos. Claro, porque tiene que pasar 10, para una persona que tiene ese problema, tiene que pasar mucho tiempo para que le den la visa. Y yo repito, al Pato Cabrera, golfista argentino, que estuvo preso por agresión intrafamiliar, tuvo 4 años preso, tampoco le dieron visa para Estados Unidos. Entonces no es el caso Cabral el que, claro, él podría haber evitado llamarlo quizás, pero a mí no me parece necesario evitar llamarlo, porque si Cabral tú lo quieres para la eliminatoria o para las clasificatorias, como quieras llamarle, sirve. Sí, sirve. Entonces me parece a mí que Cabral está en el radar. Sí. Está en la... Puede quedar fuera de Copa América, pero puede servir para la eliminatoria. Entonces... Yo no me compro que el caso Cabral haya llegado a la salida de Robles. No creo. Yo creo que hay más, yo creo que estuvo más cuestionado para el tema del Panamericano. Por el tema de la nómina de la femenina. Yo creo que esa era una posibilidad cierta de poder salir. Pero ya pasó, po. Hace rato. Entonces. Oye, y lo otro que me llama la atención es que sale él, lo reemplaza Marco Viscupovich, que es el ex jugador de Católica y La Serena. Sí. Que estaba teniendo otro cargo. De scout. El jefe scouting. Pero trabajaba con él. De mano a mano con él, pero era el cargo y la lógica de Cajigao. Sí, pues sí, él lo trajo. No, porque Cajigao también llegó a Chile como gerente de selecciones y él era un scout. Claro. O sea, no era un gerente de selecciones, no hacía gestión, digamos. Ahora es el reemplazo de Rodrigo Robles, Marco Viscupovich asume ese cargo. Un cargo que tiene mucha pega en todo lo que tiene que ver con la logística, los traslados, con las concentraciones, con la coordinación. Todo eso. El brazo ejecutivo que tiene la selección, el cuerpo técnico Gareca con la NFP. Y el que manda las cartas a los clubes para traer a los jugadores. O sea, cuando tú dices, ¿sabes qué? Hay que asegurar a todos estos jugadores. Él tiene que mandar todas las cartas. El que tiene que hacer... Un cargo estratégico. Sí. Es un cargo relevante. Yo tengo la sensación de que Rodrigo Robles no va a tener ningún inconveniente en volver a sumarse a un equipo de fútbol. Ah, no, pero flaco, él es profesional, él es un trabajador profesional del fútbol. Sí. Estuvo en O'Higgins, estuvo en Audax, estuvo en la selección. Entonces, y en esa lógica me parece que, claro, que tiene toda la expertise y todo el conocimiento para trabajar en algún equipo de fútbol. Lo que pasa es que se le empiezan a acabar quizás un poco las oportunidades. ¿Pero para Audax? ¿Volver a Audax? Sí, yo creo que sí. Yo no sé si va a volver a Audax porque él se fue bastante molesto. ¿Sí? con la información de que Zelay era el presidente cuando al final no era Zelay. Ah, ok. Bueno, de hecho, Robles es uno de los dirigentes que se mete en la órbita de Gareca, actúa de alguna manera como quien lo empieza a persuadir y había una relación, no digo cercana, pero Robles en parte es un gran responsable de la llegada de Gareca en destrabar la salida en su momento de Eduardo Berizzo y la misión hoy día de Viscupovich, además de lo que es el flaco, que es logística, pasajes, hoteles, en cancha de entrenamiento para los distintos eventos que tiene Chile, es generar un lazo de confianza, me imagino yo, con el técnico, porque van a tener que trabajar a la par. Y bueno, como lo dices tú, Rodrigo, tiene que ver con una decisión que toma la ANFP. Las razones de fondo, me imagino que, no sé, alguna reestructuración interna de cara a lo que viene en la selección chilena. Me pasa lo siguiente, que eran dos cargos y ahora tienes uno menos y vas a reemplazar el cargo Viscupovich con alguien que trabajaba con él, pero sigues teniendo uno, a no ser que traigas otro. Claro, yo no sé si está... ¿Alguien va a reemplazar a Viscupovich? Sí, pero debe ser alguien del equipo. Entonces al final va a ir reemplazando con tres puestos con dos personas, ¿se entiende? Yo creo sí, que pero capaz que contraten a alguien más joven para que reemplace al que reemplazó. Sí, van a hacer eso. Ahora, los equipos de trabajo hay que ir formándolo y no puede faltar gente. En la NFP no puede faltar gente porque una... Ahora, ¿el tema del scout para el seleccionador es necesario? Yo creo que no tanto. ¿Al rol...? No, porque lo que pasa es que nos entusiasmamos aquí con el tema de Ben Brereton y de buscar... ¿Y cómo se llama el gringo? Robbie Robinson. Entonces, bueno, claro. Ahora está el argentino. Ahora, yo creo, ¿cómo se llama ese argentino de ayer? Te digo el tiro. Ortigosa. Ortigosa. A ver, yo creo que es relevante, pero no es el trabajo fundamental de la selección chilena de fútbol. Porque al final podía encontrar tres en 10 años. Uno en Malasia, claro. Otro en Suecia, otro en Canadá. Pero tampoco es una pega, porque... Aquí todo el mundo cree que nosotros vamos a encontrar tres Ben Brereton más.
porque la abuelita, por la tía, porque nació en Talca. Y yo creo que eso no es así. No es así. Entonces, creo que... Yo creo que donde más se pueden encontrar es en Argentina, en Perú, jugadores que te dais cuenta que son... Que tienen la doble nacionalidad. Claro, pero... Y yo creo que el caso de Ortegoza, que es Ulises Ortegoza, yo lo creo que lo tenían en el radar más que Biskupovic u otro componente, era... ¿Berizzo? Yo creo que... ¿Gareca? Gareca. Sí, claro. Él dirigió en taller... No, yo creo que la Secretaría Técnica debe acercar nombre y decir, aquí hay una posibilidad... Yo sigo creyendo que al fútbol chileno le falta un director ejecutivo del fútbol. Sí, porque yo creo que no está ese cargo, el cargo Menotti. El cargo que esté más ejecutivo incluso, porque Menotti está un poquito ya más, con todo el respeto, más viejo, más asesor. Mm. Pero alguien que esté pensando en el desarrollo del fútbol. Sí. Hay una persona de apellido Guerrero. Sí, pero que está en el plan. Pero que tiene que ver con las competencias, ¿o no? Que no, que está en el plan, que es una copia del proyecto que hizo Bélgica, de lo que hizo Bélgica. De masificación y que me parece muy bien, que agrandar la base. Integración de las regiones. Que me parece muy bien, que formación de técnico. Falta un cargo de director ejecutivo del fútbol chileno. Sí, claro. Alguien que piense esto, no en el partido del domingo. Y yo veo que esa urgencia... Y que le exija a la NFP los estadios, y que le exija a la NFP la seguridad, claro, y que le exija a la NFP la programación, y que le exija a la NFP el fútbol, de pantalones largos y a nivel internacional. Ahora, ese cargo no está pensado para la NFP. La NFP no está pensando en tener a alguien. Yo sigo creyendo que a nosotros nos falta un buen CEO. Perdónenla si usted quería. Sí. Pero es para entender bien la dirección ejecutiva del proyecto fútbol. Más allá de la selección, más allá de Palestino con la Calera, más allá de Colo-Colo si tiene problemas en el estadio de Audax. ¿Quién es el director ejecutivo del fútbol? Sí, perdonen, el director ejecutivo del fútbol no puede ser Pablo Milat. Él es el presidente. Tiene que tener otro rol. Lo que pasa es que a mí me parece que eso se resuelve en una discusión muy antigua, que es la separación de la NFP con la federación. Porque si tú separas la NFP de la asociación, vas a tener un gerente de selecciones y un gerente de la liga. La liga. Y el gerente de la liga se preocupará de todas las exigencias que quieren hacer los equipos, y las selecciones tendrán un gerente de selecciones, un gerente del fútbol femenino, tendrá que tener una persona encargada del fútbol femenino, otra del fútbol formativo y otra del fútbol de la selección de varones. Pero lo primero, flaco, es porque es difícil tener una persona que se haga cargo de las selecciones y de la liga, porque en algún punto van a chocar. Esos dos productos compiten. Sí, estoy de acuerdo. Básquetbol, tenis, automovilismo, vóley, atletismo y todos los deportes multidisciplinarios están en el polideportivo del CDO en Metrópolis. Es el polideportivo del CDO en Metrópolis, y hoy, a la antigua, telefónicamente, nos comunicamos con el gran Yerko Ávila. Yerko, ¿cómo estás? Un placer de saludarte, y qué buenas noticias tenemos el día de hoy del deporte blanco. Sí, ¿qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos, como siempre. Lamento ahí a la gente que en el YouTube quería ver mi hermoso rostro, ¿no? No estás con guayabera porque hace mucho frío, pero bueno, la parca del CDO. No, hoy en día está muy helado, ¿ah? Pero una mañana bastante interesante, muchachos, para este espacio del polideportivo y con el tenis que se está robando la película. Dos partidos durante esta mañana, si les parece comenzamos con lo que pasó con Nicolás Jarry en el Masters 1000 de Roma, el quinto Masters 1000 de la temporada, donde el chileno clasificó a los cuartos de final después de vencer hace algunas horas al francés Alexandre Müller, 109 del ranking ATP. Esto fue en dos sets, por 7-5 y 6-3, en una hora con 35 minutos de partido. Un Nicolás Jarry que en términos generales estuvo bastante sólido, con consistencia, 15 aces también a su favor para ir haciendo daño con su servicio, y ahora va a esperar un desafío mayor en los cuartos de final. Está esperando rival del partido entre Stefanos Tsitsipas, el griego, y el australiano Alex de Miñaur, que por ahora lo gana el griego por 6-1, se quedó por 6-1 en el primer set con bastante categoría, y están disputando el segundo parcial. Se suma entonces Nicolás Jarry a Alejandro Tavilo, que vamos a estar conversando, muchachos, de este gran presente del tenis chileno. Sí, un gran resultado de Nico Jarry, que le había costado retomar la senda del triunfo. Ya vuelve a ganar dos partidos seguidos y espera rival, bueno, puede ser que le toque Tsitsipas, que es un rival de categoría, que está entre los mejores jugadores del mundo. Pero cuando tú ya te metes en la lógica, en lo virtuoso del triunfo,
el rival que viene importa menos si tú estás bien. Y en ese sentido me parece que es muy, muy bueno lo de Jarry, como también es tan bueno lo que hizo hoy Tavilo. Sí, coincido completamente, Rodrigo. Solamente antes de cerrar lo de Jarry, eso, digamos, en Roma alcanza, digamos, un respiro, ¿no? Porque desde que comenzó la gira de Arcilla no había podido conseguir triunfos. Nos referimos a Monte Carlo, a Barcelona y a Madrid, respectivamente. Finalmente es en este certamen en el Foro Itálico donde regresó a las victorias. A ver, ¿qué pasa con Alejandro Tavilo? Solamente decirte, Yerko, que de pasar Tsitsipas, han habido muchas novedades, muchas sorpresas en este torneo de Roma, porque el mejor clasificado es Alexander Zverev, que es el número 3 del torneo. Si pasa Tsitsipas, sería el segundo con número 6. Después viene Hurkacz con el 7, Fritz con el 11, Tommy Paul con el 14, y después Nicolás Jarry con el 21 y Tavilo con el 29. En general, dentro de los cuartos de finales hay más jugadores dentro de los 10 primeros del mundo. Sí, no, bueno, hay que recordar también que no está Yannick Sinner, que no está Carlitos Alcaraz y por supuesto Novak Djokovic, ¿no? Que fue eliminado por Alejandro Tavilo, que lo decíamos. A ver, hay un dato que es bastante categórico y que se va a conocer durante esta mañana. Nunca antes dos tenistas chilenos habían clasificado a unos cuartos de final de un Masters 1000 de manera simultánea. Esto porque, a propósito de lo de Jarry, también Alejandro Tavilo, que cumplió la tarea y clasificó por primera vez en su carrera a esta instancia de un torneo de Masters 1000. Un verdadero triunfazo, muchachos, con todas sus letras, ante el ruso Karen Khachanov, 18 del mundo. Esa era la categoría del rival del chileno nacido en Canadá, que se impuso por un doble 7-6 en 2 horas con 34 minutos de partido. Alcanza el número 28 del ranking live. Es la cuarta mejor raqueta sudamericana y que ahora va a enfrentar el día de mañana, para que la anote en su agenda, a las 9 de la mañana, al chino Qin Chen Chang, 56 del ranking ATP. Así que vamos a estar atentos, muchachos, a esta campaña de los chilenos. Así es, muy buenas noticias con el deporte blanco, así que esperemos que mañana Tavilo y Jarry sigan avanzando en esta Roma que nos ha traído tan buenas sensaciones y tan buenos resultados. Vamos con el preolímpico de tenis de mesa. Sí, del tenis nos vamos directamente al tenis de mesa, porque comenzó la participación del Team Chile en el preolímpico de esta disciplina que se va a estar desarrollando durante los próximos días en Lima, Perú. Atención, el equipo chileno que puede sumar más clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, un torneo que entrega 4 cupos, 2 para varones y 2 para damas, de manera respectiva, y que el equipo chileno dice presente con 4 nombres bastante interesantes: Nicolás Burgos, Gustavo Gómez en la rama masculina y Paulina Vega junto a Tania Zeng, la tía Tania, ¿no? Como se le conoce, sí, pues, a la china nacionalizada chilena. A propósito de la tía Tania, debutó, ella fue la primera en salir a la cancha y lo hizo de manera bastante categórica. 4-0 fue la victoria para la chilena ante la peruana Isabel Dufo, y ahora va a estar disputando los cuartos de final frente a la argentina Ana Codina. Ella es la primera chilena que vio acción en esta competencia y estamos a la espera a eso de las 4 de la tarde, cuando esté Gustavo Gómez enfrentando al dominicano Ramón Vila por la ronda de los 16 en el estreno de la rama masculina en Chile. Vamos a estar, por supuesto, también ahí alertas, pendientes a esta participación del Team Chile, que puede seguir sumando cupos a París 2024. Así es. ¿Con qué más seguimos en el informe del día de hoy, Yerko? A propósito de esta carrera olímpica, hay que estar también atentos, alertas, ¿no?, a lo que pasa con la selección chilena femenina de básquetbol 3x3. Este deporte, a ver, que nace ahí en la calle y que ha ido tomando muchísima fuerza, sobre todo en eventos internacionales. Va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Se va a estar desarrollando un torneo preolímpico, al igual que en el tenis de mesa, ¿no? Pero ahora en Debrecen, Hungría, donde estará el equipo chileno femenino enfrentando a Canadá, República Checa y Lituania, respectivamente. 3 rivales, la verdad que si me preguntan, bastante complicados.
que tiene cultura cestera, no solamente en básquetbol convencional, sino que también en básquetbol 3x3. El debut de Chile será el jueves a las 9:40 de la mañana frente a Canadá, y durante esa misma jornada van a estar enfrentando al equipo checo. Atención con lo que pasa con esta selección chilena femenina, que independiente de los resultados está creciendo y a grandes pasos. Recordemos que fueron medalla de bronce, ¿no?, en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sí, una disciplina nueva, una disciplina muy entretenida, una disciplina que a mí me gusta mucho, que es muy dinámica y que se ha ido tomando un poquito. No va a competir nunca contra el básquetbol 5 contra 5, pero es una muy buena derivación, un muy buen producto, así que ojalá que las chilenas tengan, y nuestros equipos chilenos tengan, un buen resultado. Terminemos a propósito del básquetbol 5 contra 5 de la NBA, porque ayer hubo partidos realmente espectaculares. Sí, estaba viendo ahí que la gente en los comentarios en YouTube está pendiente de lo que pasa con los Boston Celtics, ¿no? El equipo que, tranquilo, según me comentaba Rodrigo, aquí te gustaba. Está todo en orden, 3-1. Sí, bueno. Bueno, están a un partido el equipo de Jason Tatum y compañía de cerrar las semifinales de la conferencia este ante los Cavaliers, después de la victoria que fue 109-102 ante ese equipo anoche, y están a la espera del juego número 5, que será el día de mañana a las 7:00 p.m. También una victoria quizás sorpresiva, si se quiere, ¿no?, de Oklahoma City Thunder ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Sí, pues. 100-96. Sí, pues. Sí, vi el partido y durante largos pasajes iba liderando Dallas. Pero bueno, los Thunder al final lo terminaron remontando y lo ganaron bien. Pero bien. Tú me dices que es sorpresivo, y no es tan sorpresivo, Yerko, porque los Oklahoma salieron primero en la conferencia. No, son un tremendo equipo. Lo que pasa es que, claro, tú lo decías, que durante largos pasajes, y de hecho yo creo que por ahí el mundo de las apuestillas anduvo sufriendo, ¿no? Porque parecía que el equipo de Luka Doncic se lo quedaba, pero el elenco de Oklahoma también tiene una de las principales figuras de este torneo, que es el canadiense, ¿no?, Shai Gilgeous-Alexander, que nuevamente fue uno de los grandes puntales de este elenco de Oklahoma. Esa serie que está 2-2, semifinales de la conferencia oeste, así que bastante interesante. ¿Qué pasa para esta noche? 8:00 p.m, New York Knicks, el equipo neoyorquino que va a enfrentar a Indiana Pacers a las 8:00 p.m, en el partido número 5, la serie que está igualada 2-2, y después espectáculo garantizado, partido imperdible a las 10:30 p.m, los Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves, el equipo de Anthony Edwards y compañía, una serie que está igualada también 2-2 y que se va a disputar ahora en Colorado. Yerko Ávila, muchas gracias por el completo informe. Bueno, muchachos, les mando un abrazo y que esté muy bien. Ahí estaba Yerko Ávila, periodista del CEO, que nos trajo hoy el polideportivo. Vamos a una pausa en Metrópolis, pero antes nos despedimos de la gente del CDO que nos acompaña durante la primera hora del programa. Vamos y volvemos.